Esta es una producción de su carnal brother Joel Gustavo para Panorama Radio Online en su formato podcast. Concepto Joel Gustavo. Concepto Joel Gustavo. Concepto Joel Gustavo. Muy bien, señoras y señores, pues estamos con el señor González aquí en este video entrevista muy pequeña que le vamos a hacer al señor González en su presentación de su séptimo disco, que es Sobreviviente de Mí, una producción Superviviente de mí. Y bueno, pues como ustedes verán, estamos aquí en un lugar de la Condesa y pues él acaba de dar una rueda de prensa al respecto de esta producción. Uh-huh. ¿Qué nos puedes platicar? Que bueno, ya lo dijiste en la rueda de prensa, pero... Sí, bueno, los invito a escucharlo. Es un disco que explora un poquito terrenos nuevos para mí, dentro de que sigue siendo una obra, digamos, con un sello señor González. Es un disco hecho un poco más en petit comité, comparado con los otros discos. Sí. Te puedo decir también que... Superviviente de mí está haciendo referencia a que hace 5 años yo terminé mi lucha contra el cáncer y se considera que después de 5 años uno es superviviente, ¿no? Cuando ya no ha vuelto a aparecer. Y a partir de esta idea y de hacerla más extensa hacia no solamente la gente que está enferma, sino a la población en general, hablamos de repente de que nosotros sobrevivimos día a día al mundo al que nos exponemos y sobrevivimos sobre todo a nosotros mismos, a los que fuimos antes. Ah, muy bien. Oye, y esto, entonces aquí en estas canciones, tú comentabas mucho agradecido. Ajá. Digamos que esta canción es la que contiene más todas tus inquietudes acerca de tu salud. No exactamente con respecto a lo de mi salud, sino agradecido a la oportunidad que la vida misma me da de estar aquí y de vivir lo que estoy viviendo ahora, ¿no? Ajá. Después de haber pasado un trauma como es. Entonces, quizás la letra, más que nada, lo que marca es eso, ¿no? Es aquí estamos, seguimos adelante y eso es motivo suficiente para sentirme agradecido. Ah, muy bien. En este sentido, también es algo muy curioso porque tú desde que supiste que estaba superando esta enfermedad, pues te pusiste a trabajar más, ¿no? Porque estás trabajando con Botellita de Jerez, tienes tu proyecto de Antídoto que está sacando producciones y tu misma... Digamos que es el ritmo al que estoy habituado a estar trabajando. Ahora... coincide con esta circunstancia de que me volvieron a invitar a ser parte de Botellita de Jerez. Desde hace un par de años me he vuelto a reintegrar a esa banda de la que fui parte en los años 90 y pero si no fuera Botellita sería alguna otra cosa. De hecho estoy metido con otros proyectos, ¿no? Uh-huh. Sigo colaborando con M de Mar, el grupo de danza, hice el año pasado la música de un documental. Siempre hay proyectos que paralelamente a lo que es señor González, pues ahí se están haciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Y bueno, en esta producción, bueno, viene Superviviente de mí, viene un toque funk muy prendido y todo esto. ¿Por qué esa influencia de la música negra? Pues no sé. Ya a mí me gustó desde niño, siempre me gustó ese tipo de música. Soy percusionista, entonces todo lo rítmico, pues obviamente que me engancha, ¿no? Ajá. Y pero pues me pudo haber enganchado la música frantillana, me pudo haber agarrado mucho otros tipos de expresiones rítmicas. Ajá. Y sin embargo fue el funky lo que siempre me gustó. Lo que está más predominante, ¿no? En tu desde trabajo. Desde chavito el funky siempre me gustó y lo implicó en mi trabajo, ¿no? Y de esta gente del funk, ¿es que Temptation, James Brown, tus principales influencias o podemos James decir? Brown, básicamente James Brown. Uh-huh. Sí. De ahí surgió todo. Ah, muy bien, muy bien. Y bueno, esta producción te llevaste 2 meses aproximadamente para realizarla, hacer las grabaciones, sí. De agosto a septiembre. Sí. Pero las canciones, ¿como cuánto tiempo las ibas trabajando? Pues hay canciones que tienen como 4 años, hay canciones que hice hace unos meses. Uh-huh. ¿No? Hay
en este lapso tan amplio ahí estuve componiendo y luego hice una selección. No todo lo que compongo finalmente termina en el disco, ¿no? Claro, claro. Sí. Ah, muy bien, y son 11 canciones, de las cuales ahorita ya subiste en streaming, en Reverbnation, algunas, ¿no? Dos, voy a ir subiendo dos cada día porque a la vez en ruidoblanco.fm se están estrenando ahorita esta semana el disco. Y tú allí tienes un programa, ¿no? No, pero tengo muy buenas amistades. Ah, ok. Entonces, me ofrecieron el ir estrenando dos canciones por día esta semana. Y entonces, respetando un poco eso, yo también estoy subiendo a Reverb Nation una vez que se estrenan dos temas. Ajá, los va subiendo. Voy subiendo los que ellos van subiendo. La idea es al final de la semana, pues ya está todo el disco arriba, ¿no? Para que lo puedan escuchar. Muy bien, pues para aquellas personas que apenas te están conociendo, ¿les podrías decir tu linkeado de Reverb Nation, del señor González? Y mira, en Twitter me encuentran como Diablo Glés. En Facebook me encuentran como señor González o como Rafael González Villegas. Tengo tanto sitio de músico como el personal. Ajá. Si quieren oír mi música y saber más sobre mi trabajo, entren a reverbnation.com/SR González. Si me buscan en YouTube o en Vine, busquen señor González y me van a encontrar. ¿Qué más? Vimeo, quise decir, no Vine. Pues prácticamente me he metido en todos los sitios habidos. Sí, Instagram y todo eso. Instagram estoy como Diablo Glés. Tengo un blog en WordPress como Diablo Glés también. ¿Por qué Diablo Glés? ¿Diablo González? Diablo, exacto. Diablo es un apodo que tengo desde hace muchísimo tiempo. Porque eres una persona muy inquieta, muy traviesa, etcétera. Pues mira, si te soy franco, no sé por qué me pusieron Diablo cuando estaba en la universidad. Ajá. Pero el apodo llegó para quedarse. Y al grado de que si tú oyes, por ejemplo, algún disco de Botella, dicen, solo del Diablo, se refieren a mí. Ajá. Y bueno, señor González, junté los dos nombres y terminó siendo Diablo Glés. Ah, muy bien, muy bien. Oye, y pues algo más que quieras agregar, porque sé que ya estás algo cansado y bueno, tienes cosas que hacer. ¿Próximas presentaciones? ¿Ya tienes presentaciones? Las presentaciones de este disco van a ser hasta el 2015. Ah, ok. O sea que el próximo mes no va a haber realmente noticias en ese sentido. Ajá. Y nada más quizás añadir que este disco se lo estoy dedicando a todos los que han vivido, están viviendo o no libraron la lucha contra el cáncer, ¿no? De un superviviente, de todo corazón a todos. Extensivo a todas estas personas que están padeciendo esta enfermedad. Así es. Terminal y terrible, ¿no? En un momento dado. Pues no necesariamente terminal. Ajá. Porque, o sea, tú eres un ejemplo. Depende de las circunstancias y hay muchos casos en donde se puede sobrevivir el cáncer. Claro. Sí, y como dices tú, soy un ejemplo de ello. Ah, ok. Oye, y al respecto de la circunstancia social que se vive de los 43 de Ayotzinapa y todo esto, ¿tienes algo que decir? Pues sí, mucho. Como la gran mayoría, me siento indignado por las circunstancias. Creo que tenemos un gobierno en el que predomina la corrupción, la impunidad, que está coludido con el crimen y que ya son muchas décadas de que los que estamos soportando esta situación es la gente común, y que está bien que nos estemos manifestando en inconformidad con ello, ¿no? Creo que es importante. Ok, perfecto. Oye, pues te agradezco mucho. Esto es para el canal de Neorama. Ok. Gracias. Adiós, Neorama.